Madrid está primero, déjame contarte el itinerario del viaje porque es una auténtica locura. Salimos de Madrid en AVE hasta Barcelona, después cogeremos otro AVE hasta llegar a Girona y desde Girona volaremos a la ciudad alemana de Nuremberg, donde pillaremos un tren que nos lleve definitivamente hasta Múnich para visitar el Allianz Arena. Arrancamos en Madrid, en la estación de Atocha, y ahora os iré contando pues por qué hemos hecho este itinerario tan loco. Bueno, pues ya estamos. El tren que nos lleva a destino a Girona, 34 euros. Y es que coincidiendo con el Puente de Mayo, los vuelos a Múnich desde Madrid estaban carísimos y por eso nos hemos buscado esta aventura loca. Bueno, pues primera etapa del viaje superada, ya estamos en Girona, hemos hecho Madrid-Barcelona, una escala de horita y media para cenar en Barcelona, que estaba lloviendo a mares, no nos han robado ni nada por el estilo, tampoco ha aparecido por allí Negreira, y después hemos cogido el AVE de Barcelona a Girona, que casi lo perdemos, pero bueno, ya estamos aquí, ahora toca hacer noche. Iré colocando cuánto nos ha costado el viaje de hoy llegar hasta aquí y mañana a primera hora de la mañana vuelo hasta Nuremberg para después pillar tren y llegar ya a Múnich a por esas semifinales en las que nos jugamos la primera parte de la eliminatoria. Día de partido, ya vamos rumbo a Alemania, estamos en el aeropuerto de Girona, la puerta de embarque ahí atrás para volar hacia Nuremberg y después pillarnos ese tren que nos lleve hasta Múnich para vivir la previa, que os la voy a contar aquí en el canal, y después ese partidazo que esperemos que nos deje un buen resultado para el partido de vuelta en el Bernabéu. Pues nada, oye, muy agradable el tiempo para irnos a Múnich. Esto contrasta muchísimo con lo que nos vamos a encontrar allí, que nos dan 26-27 grados, soleado a tope. Así que nada, arrancamos la aventura. Arrancamos, no, continuamos la aventura, que luego se enfada. Una de las cosas más curiosas que nos ha dejado este viaje es el tiempo tan distinto que hemos tenido al dejar España y llegar a Alemania con un calor de mil demonios, que vais a ver ahora en el vídeo cómo ha pasado factura. ¿Vosotros os creéis que hace este tiempo en Nuremberg, aquí con el avión recién aterrizado, un sol espectacular, 25-26 graditos, súper agradable, al final me va a sobrar hasta la chaqueta, así que nada, ya estamos aquí, acabamos de aterrizar y ahora todavía nos falta coger el tren para llegar a Múnich, pero bueno, poquito a poco, Creo que ya solo me queda por coger hoy autobús, qué barbaridad, hemos pillado avión, taxi, tren, varios trenes. Y ahí tenemos, tren con destino a Múnich. Y este ha sido el coste total del viaje de ida hasta llegar a Múnich. Ya estamos aquí en Múnich, estación central, nos vamos al hotel a por las entradas y enseguida ya previa animar al Madrid y camino del Allianz Arena. Resultado y goleadores para esta noche. 1-3, Vini, Bellingham, Rodrigo, listo para el Bernabéu. Resultado para esta noche. Para Madrid. Goles de... 2 de Vini, 1 de Rodrigo. Resultado para esta noche. 2-1. Goles de... Vinicius y Rodrigo. Venga, resultado. 1-0. Así, gol cortito. De Rodrigo. Yo lo veo jodido, lo veo 1-1, gol de Nabri y de Vini. Y resolvemos en el Bernabéu. Resolvemos en el Bernabéu, obviamente. Yo voy a retomar la histórica y creo que vamos a perder 2-1. Y remontamos en el Bernabéu. Hoy me tengo. Un tío pesimista. Resultado esta noche. 1-1. Goles de Harry Kane y de Vini. Resultado esta noche. 1-3. Rico. Resultado para hoy. 1-3. 1-2.
Es una auténtica barbaridad lo que he vivido en el metro de Múnich. Estuve la última vez cuando el Real Madrid ganó aquí con gol de Asensio, pero esta vez, o sea, ha sido una barbaridad. He sentido incluso hasta angustia y tal, un poquito de claustrofobia. Aquí tenemos a Rudy. ¡Venga! Amigo del canal, que se encarga de tocar el bombo cuando el Real Madrid sale fuera de casa. Y es una auténtica barbaridad lo del corteo de hoy. Estamos llegando al Allianz Arena, mirad. Ahí al fondo tenemos el Allianz Arena. Y nada, pues bueno, esperemos que el Real Madrid hoy nos dé una noche más para poder recordar y que vivamos una grandísima, grandísima noche europea del Real Madrid. Hay que poner un poco más de huevo, más de huevo. Estamos ya dentro del Allianz Arena, listos para vivir lo que espero que sea una noche histórica para el Real Madrid. Te lo voy a contar en fanático Real Madrid, así que ya sabes, un buen me gusta y suscríbete abajo en los comentarios. ¡Nos vemos! Equipos a punto de salir, espero regalaros un buen videoblog y que lo recordéis para toda la vida. Es increíble el ambiente que se ve aquí dentro.
ambientazo. ¡Qué ambientazo, amigos! ¡Madrid! 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 ¡Defensa, defensa, defensa! Está el partido súper apretado. Tenemos 10 minutos. Nos hemos acercado ligeramente al área del Bayern de Múnich y están controlando muchísimo ellos. Muchísimo, tenemos que sacudirnos el dominio del Bayern de Múnich. Ah, recupera, recupera, Toni. Vamos, vamos, vamos. ¡Ale! Vaya como vaya la eliminatoria a Madrid, hay que reventarlo en el Bernabéu, ¿eh? Somos superiores en el Bernabéu. Hemos encontrado un par de minutos para tener el control del partido, pero no pinta bien. No estamos del todo finos arriba. Si estamos un poquito más finos en el último tercio, vamos a tener ocasiones claras. Se nos están yendo los controles. Encima, encima, vamos, vamos, robamos. No salen, joder. Vamos, Toni, métela para adentro.
espectacular. Está el equipo espectacular. ¿Cómo está apretando esta gente? Como pitan a Toni Kroos. Están muy picados con Toni Kroos, ¿eh? Le están pitando todo el partido. Venga, coño, el 2-0. Vamos ese 2-0. Vamos, Rüdiger. Seguimos, seguimos, seguimos. Que bien la ha sacado. Llevamos muy dentro, lo, el escudo del Real. Madrid. Lo reconozco, estoy un poquito acojonado. Ya hemos arrancado mal, perdiendo el balón. Venga, vamos, 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 Real Madrid. Vaya últimas eliminatorias está haciendo Nacho, espectacular, ¿eh? Controlado se devuelve en contra. Momento Lunin en la eliminatoria. No me jodas, macho, no me jodas. Venga, Lunin, vamos, páralo, Lunin. Thank you.
ese cabrón que se parece a mí no lo puede meter. Puta, qué ocasión hemos tenido con Vini. Vamos. ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡A mitad de Aldi! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Vamos! ¡Clarísimo! ¡Mételo, joder! ¡Hay que meterlo! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo el parte! ¡Vamos, Vini! ¡Tú puedes, coño! ¡Lo metemos! Morir con nuestro equipo. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, Real Madrid! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Joder, Luca! ¡El Luca, bien! Y el Luquita, buena falta. Buena falta, Luquita. ¡Hasta el final! ¡Vamos, Real!
aguantar, hay que aguantar. En el Bernabéu no los comemos, coño, en el Bernabéu no los comemos. Joder, si estáis viendo esto, el partido de vuelta tiene que ser un puto infierno para el Bayern de Múnich. Chicos, cerramos el vídeo en el Allianz Arena, durísimo, partido muy muy duro contra un auténtico equipazo como es el Bayern de Múnich. Nos vemos en Madrid, ese día en el Bernabéu tiene que ser una auténtica olla a presión, todos de blanco, todos de pie, todos animando. Ahora mismo nos vamos para Zurich, gracias a Fabián, aquí. Pues nada, chicos, todavía no son ni las 4 de la mañana, hemos llegado ya al aeropuerto de Zurich. Muchísimas gracias desde aquí a Fabián, un chaval de Primavera Blanca Suiza que nos ha traído desde Múnich, nada más acabar el partido, a Zurich, porque vive aquí, favorazo de la hostia, así que nada, si lo está viendo desde aquí de todo corazón, muchísimas gracias. El vuelo sale a las 7 y media de la mañana, el mío, para Madrid, y nada, aquí termina esta aventura. Ese empate a 2 del Real Madrid en semifinales y nos queda lo más bonito, que es la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde tenemos que reventar esa eliminatoria y vivir una gran noche europea. Muchas gracias por acompañarme en el vídeo, dejad un buen me gusta, estoy cansadísimo, voy a ver si pillo un sitio para un baño para lavarme un poco y algún banco para dormir, y nos vemos en la vuelta. Un saludo y a la Madrid, chao, chao.